En el año 160 después de Cristo, Roma era un imperio consolidado. Era la primera potencia del mundo, pero la paz y la prosperidad propiciaron una peligrosa autocomplacencia. Sus enemigos lo percibieron, y el emperador Marco Aurelio hubo de levantar en armas al imperio para luchar por la supervivencia. En el siglo III después de Cristo, mientras el imperio romano trataba de evitar las invasiones y se enfrentaba al creciente poder de la cristiandad, un emperador emergió del caos. Su nombre, Trajano Decio, un líder que no dudó en recurrir a la guerra y a los dioses paganos. Eran muchos los pueblos que buscaban la destrucción de Roma. El imperio romano, la ira de los dioses. A mediados del siglo III después de Cristo, Roma estaba inmersa en una gran crisis. Los bárbaros atacaban las débiles fronteras y casi todo el imperio se encontraba en guerra. Fue una época de mucho peligro y tensión para el imperio. Los romanos no sabían qué hacer para que su gobierno les protegiera. Durante los últimos 200 años, se habían acostumbrado a la paz y a la prosperidad. Desesperados, muchos ciudadanos romanos recurrieron a los dioses paganos para que les libraran de los peligros de la guerra. Pero muchos otros encontraron el consuelo en una nueva religión, el cristianismo. A mediados del siglo III, el cristianismo era la religión que más rápidamente se extendía por el imperio romano. Todavía no contaba con muchos fieles, solo unos cientos de miles, pero era la religión que más se hacía sentir. Los nuevos creyentes renunciaban a sus antiguos dioses mediante una ceremonia. Se describe en un catecismo del siglo II. Bautizad en agua viva. Pero si no tenéis agua viva, entonces bautizad con otra agua. Y si no podéis hacerlo en el frío, hacedlo en el calor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este ritual de purificación, los romanos nacían de nuevo. Esta vez como cristianos. Creían que su Dios era el único y verdadero y rechazaban las religiones tradicionales. Al mantenerse fieles a esta fe, los cristianos tuvieron que arreglárselas para sobrevivir. Solo eran una minoría en la sociedad de aquella época. La mayoría de los ciudadanos del imperio no eran cristianos. Creían en la religión tradicional romana y en sus numerosas deidades. Los cristianos dependían de la buena voluntad del emperador para conseguir protección. En el año 248 después de Cristo, Filipo era el emperador de Roma. Fue uno de los líderes más tolerantes, pues recibió en palacio a muchos jefes cristianos. Filipo no era demasiado fiel a las tradiciones y dialogaba con personas muy diversas, incluso con los cristianos, aunque sabemos que él no lo era. Filipo no manifestaba un interés especial por la nueva religión, pero su general de confianza, Trajano Decio, la rechazaba radicalmente. La característica más destacable de la personalidad de Decio es que era extremadamente tradicional. Era un pagano convencido y tenía una visión casi mística de los valores romanos. Por eso rechazaba cualquier cosa que se considerase contraria a las costumbres romanas, pues las consideraba un grave peligro. Decio tenía que el trato favorable de Filipo hacia los cristianos enfureciera a sus dioses. Eso empeoraría la crisis que se propagaba por el imperio. Los soldados romanos se amotinaban en Siria, Germania y Moesia, las modernas Bulgaria y Serbia. Una nueva tribu de bárbaros, los godos, había cruzado el Danubio adentrándose en el imperio. No era el mejor momento para enemistarse con los dioses. Los godos invadieron el suelo romano.
Tiberio Claudio Pacatiano dirigía las legiones imperiales que tuvieron que defender el imperio contra el nuevo enemigo. Los romanos eran conscientes de las intenciones de los godos y estaban preparados para defender el imperio, pero no pudieron prever la intensidad ni la duración de los ataques enemigos y tampoco imaginaban la extensión del territorio romano que sería invadida. No sabemos mucho de los godos durante este periodo, pero sí que la región al norte del Danubio le sirvió para lanzar incursiones rápidas contra el imperio. Pacatiano pudo contener a los godos y durante un tiempo aseguró las fronteras del imperio. En aquellos momentos, el ejército de Roma era tan poderoso como siempre lo había sido y estaba preparado para enfrentarse a los pueblos bárbaros. Pero en sus campañas, los soldados se cansaban de recibir órdenes de un lejano emperador y prefirieron elegir el suyo propio, Pacatiano, para que sustituyese a Filipo en Roma. Pacatiano se convirtió así en un personaje abyecto de la escena política, el usurpador. El usurpador es alguien que se convierte en emperador por medios ilícitos o que accede al trono apoyado por el ejército. Al fin y al cabo, era el ejército el que nombraba y deponía a los emperadores. El Senado romano se limitaba a legitimar al emperador reconociendo su derecho a gobernar. Pero sin la ayuda de los soldados, el emperador no podía durar mucho. Como usurpador, Pacatiano era consciente de que solo tenía el apoyo de las legiones. Era lo único que podía llevarle a ocupar el trono de Roma. En la capital, Filipo se enteró de la rebelión del Danubio y pidió consejo a su amigo, el general Trajano Decio. Filipo perdía el apoyo de los militares y su posición en el imperio se estaba deteriorando. Debía enfrentarse personalmente a la revuelta y tenía que hacerlo deprisa. Filipo acudió al Senado para pedir consejo, pero la mayor parte de los senadores tuvo miedo de manifestarse. Solo el general Decio dijo: "Dejemos que las cosas sigan su curso". En el Danubio, Decio trató de infundir confianza en Filipo, pero fue en vano. El emperador tenía motivos para estar preocupado. Filipo estaba intranquilo. Las legiones de Pacatiano, situadas al norte del Danubio, contaban con los soldados más duros y experimentados del Imperio Romano, y también con los mejores jefes. Filipo era consciente de la influencia de Pacatiano. Representaba una gran amenaza para él. El emperador Filipo confiaba plenamente en su general, Decio, y le mandó que atravesara los Alpes para llegar a Moesia. Esperaba que sofocase la sublevación. Pero antes de que Decio llegara a Moesia, estalló un motín entre los legionarios de Pacatiano. La región donde se encontraban Pacatiano y sus soldados estaba sometida a los ataques de los bárbaros. Los invasores habían saqueado la provincia asignada a las legiones de Pacatiano, y este no había podido impedirlo, a pesar de que habían acudido con la voluntad de vencer. En realidad, Pacatiano era un personaje relativamente mediocre dentro del ejército. Según algunas fuentes, ni siquiera era un militar de elevado rango. En cuanto Pacatiano demostró cierta debilidad, sus propios soldados acabaron matándolo. Y acabaron así con este pequeño incidente. Para su misión en Moesia, el general Decio llevaba consigo a su hijo Herennio, un joven soldado. En cuanto llegó a su destino,
Decio fue informado de la suerte que había corrido Pacatiano. En mi opinión, los hombres de Pacatiano mataron a su líder porque sabían que Decio acudía para sofocar la revuelta. Trajano Decio había nacido en aquella parte del imperio y allí era muy conocido, especialmente por su dureza y por su capacidad. Pacatiano había sido depuesto por sus propios soldados y cuando Decio llegó a los Balcanes se encontró con un ejército rebelde cuyas demandas no habían sido satisfechas. Al final, estos soldados acabaron uniéndose a la causa de Decio. Después del asesinato de Pacatiano, Decio se hizo cargo de sus legiones. Tanto él como su hijo Herennio trataron de restablecer el orden en el ejército. Pero los soldados amotinados tenían otros planes para Decio. Un ejército tiene pocas formas de conseguir que se escuchen sus quejas. Y normalmente, su modo de hacerse oír es amotinarse o sublevarse contra su general. Los soldados reclamaban una persona más capaz que Filipo para proteger las fronteras romanas y proclamaron emperador al general Decio. Era lógico. Decio procedía de la región de los Balcanes y comprendía las dificultades de los ejércitos que habían sido enviados al Danubio. Además, querían ser dirigidos por él, porque era una persona de su confianza. Estaban seguros de que Decio les ayudaría a conseguir sus objetivos en Roma. De este modo, Decio, apoyado por su hijo Herennio, se convirtió a su vez en usurpador. Aunque Filipo era un antiguo amigo, el general Decio deseaba que Roma recuperase su gloria y pensó que aquella era la única manera de conseguirlo. El emperador Filipo había enviado a Decio, su general de confianza, a sofocar la rebelión de Moesia. Pero Decio inició otra revuelta cuando sus soldados lo proclamaron emperador. En Roma, el emperador Filipo era completamente ajeno a la traición de Decio y aguardaba que le comunicaran el final de la rebelión de Pacatiano. Filipo empezó a preocuparse cuando supo que Decio había sido proclamado emperador por las legiones del Danubio y comprendió que tenía que salir al paso de Decio cuando éste marchara hacia la península itálica. No podía quedarse en Roma si quería seguir siendo emperador. Dolido ante aquella traición, Filipo tendría que enfrentarse a su antiguo amigo y aliado. Y ordenó a las legiones que aún le eran fieles que se prepararan para el combate. Filipo partió de Roma con sus tropas para detener a Decio en Verona. El ejército rebelde venía de Moesia atravesando los Alpes. El emperador Filipo y el general Decio se enfrentaron en una sangrienta batalla. Cuando las legiones del Danubio proclamaron emperador a Decio, este marchó hacia el norte. Filipo fue a su encuentro, pero su ejército era menos numeroso. Solo disponía de un par de legiones. La reserva estratégica del imperio era mucho más débil. Según Zósimo, cronista del siglo VI, los soldados de Decio confiaban en él por su habilidad y su prudencia, aunque el enemigo contaba con las fuerzas imperiales. La batalla se decidiría en el momento en que uno de los ejércitos flaqueara. El ánimo de los guerreros era fundamental en las batallas antiguas. Cuando se disponía de pocos soldados, o estos tenían poca experiencia, las legiones podían sucumbir y dejarse llevar por el pánico y la desesperación. El pánico era el auténtico enemigo en el campo de batalla. Si un ejército perdía la moral y la cohesión y empezaba a huir, acababa siendo derrotado. Los soldados que escapaban dominados por el miedo eran capturados fácilmente. Enfrentarse a ellos no suponía ningún riesgo. Cuando los ejércitos se enfrentaron,
Decio consiguió una victoria fácil. No conocemos los detalles precisos, pero sí las grandes diferencias que había entre los dos bandos. Filipo no tenía ninguna oportunidad. Filipo murió en la batalla de Verona cuando su ejército fue derrotado. Decio, antiguo general y confidente de Filipo, estaba ansioso por regresar a Roma, esta vez como emperador. De vuelta a la capital, Decio y su hijo Herennio fueron recibidos por el Senado, que legitimó su cargo. Decio también creía que para restaurar la seguridad de Roma había que recuperar los valores tradicionales. Igual que les ocurría a otros muchos dirigentes, Decio pensaba que debían recuperarse las tradiciones y la religión pagana. Así regresaría la gloria. La crisis a la que se enfrentaba el imperio, las numerosas guerras civiles y las campañas en el extranjero exigían que los romanos mantuvieran una buena relación con los dioses. Dispuesto a superar la crisis de los tiempos de Filipo, el Senado dio la bienvenida al severo gobierno de Decio y a los rituales paganos. La religión tradicional romana era un conjunto de rituales y sacrificios paganos. Y no adoraban a un solo dios, sino a las antiguas deidades de la mitología. Los romanos creían que los dioses los abandonarían si no mostraban respeto hacia ellos. Tenían que sacrificar animales para que su carne y su sangre les trajeran nueva vida. Pero los dioses debían de haberlos abandonado, pues Roma sufría los ataques de los bárbaros en casi todas sus fronteras. Se considera que el siglo III fue un periodo de crisis para Roma. El imperio ya no era la potencia de hacía unos años. Y el momento en que Decio accedió al poder era precisamente el peor de aquella crisis. Las fronteras seguían siendo una zona muy inestable. Los godos causaban estragos en las tierras fronterizas donde estaban derrotando a las legiones romanas. En las batallas antiguas era difícil combatir y el ruido era terrible. Era muy importante no salirse de la formación, porque cuando esta se rompía, resultaba más difícil defenderse a uno mismo y a los de al lado. Si eso ocurría, el enemigo ganaba terreno y el combate podía convertirse en una masacre. Mientras, en las fronteras, ciertos pueblos trataban de invadir el imperio. Eran pueblos que hasta entonces se habían sometido al poder de Roma. Y los motivos de su rebelión todavía no se conocen con seguridad. Si no se ponía remedio, las fronteras del imperio se hundirían. Como solución, Decio ordenó que se edificaran más templos paganos. Pretendía calmar a los enfurecidos dioses. Después de nombrar coemperador a su hijo Herennio, Decio se dispuso a reinstaurar los valores tradicionales en Roma. No se toleraría el cristianismo ni ninguna desviación de los cultos paganos. Los romanos creían profundamente en el poder del pasado. Por eso Decio quiso realizar reformas religiosas y recuperar las tradiciones. Debían comportarse como en otros tiempos. Si siempre habían hecho sacrificios, ahora volverían a hacerlos. El edicto de Decio recogía las normas que debían seguir los ciudadanos romanos y, según una de ellas, todos acudirían a los templos para ofrecer sacrificios a los dioses.
La religión romana tradicional se manifestaba principalmente por medio de unos rituales. Y se trataba de unos rituales muy sangrientos, en los que se ofrecía la vida y la muerte. Para mostrar respeto hacia los dioses y compartir con ellos la esencia de la vida, había que matar un animal y después cocinarlo. Desde el punto de vista de los romanos, los sacrificios eran un ritual imprescindible. Así mostraban su devoción a los dioses y estaban en paz con ellos. El emperador Decio exigió que todos los romanos participaran en los ritos, independientemente de su religión. Todas las personas que realizaran un sacrificio obtendrían un certificado. Y para que nadie escapara, Decio utilizó el sistema de recaudación de impuestos. Así se aseguraba de que todos realizaran sus sacrificios delante de testigos. Aquel que no tuviera el certificado del sacrificio se arriesgaba a ir a prisión o incluso a la pena de muerte. Eso era un problema muy grave para los cristianos. ¿Qué les ocurriría si se negaban a hacer el sacrificio? Aquello suponía desobedecer una orden directa del emperador. A los ciudadanos de Roma, cristianos o paganos, les aguardaba un futuro incierto. El nuevo emperador se dispuso a proteger al imperio de la creciente población cristiana. El pagano Decio y su hijo Herennio emitieron unos severos edictos para que todos los ciudadanos realizaran sacrificios. El emperador Decio decretó que todos los cristianos debían ofrecer sacrificios a los dioses paganos, aunque su religión se lo prohibiera. Los cristianos no podían ofrecer esos sacrificios. Era un pecado contra su religión y los condenaba al fuego eterno. Sin el certificado de los sacrificios serían torturados o condenados a muerte. Los cristianos se enfrentaban a una elección imposible entre el emperador y su religión. No podían ser creyentes y ofrecer un sacrificio a lo que consideraban demonios. Pero hubo cristianos que encontraron el modo de salir airosos. Algunos obtuvieron el certificado mediante sobornos y otros realizaron el sacrificio. Esperaban que Dios les perdonara su pecado en tiempos tan difíciles. Pero no todos los cristianos obedecieron el edicto de Decio. En el año 250, Fabián, obispo de Roma, sufrió las consecuencias de permanecer fiel al cristianismo y fue ejecutado públicamente. Posiblemente Decio no comprendía que los cristianos no podían obedecerle, pues no conocían su religión. Exigió que todos los ciudadanos romanos realizaran sacrificios, y los cristianos no estaban excluidos. Pero la pena por no realizar los sacrificios era muy severa. En muchos casos el castigo era la muerte. Eusebio de Cesarea, cronista cristiano del siglo IV, escribió sobre los martirios y las persecuciones. Estoy admirado por su perseverante valor, pues manifiestan abiertamente la profesión de su fe. Los mártires no flaqueaban, sino que alzaban sus ojos y no temblaban ni tenían miedo. Lactanio, cronista del siglo III, criticó duramente al emperador. Decio, bestia maldita, vino al mundo para turbar a la iglesia. ¿Quién, sino un loco, condenaría una religión? Conforme aumentaba la represión, muchos cristianos no tuvieron las mismas fuerzas que los mártires y prefirieron someterse y conservar la vida. Pero en el año 250 después de Cristo, nadie quedó a salvo de los furiosos dioses. En poco tiempo, una peste mortal e incontrolable asoló el imperio.
No sabemos mucho sobre aquella peste. No se sabe de qué clase era, si era la peste bubónica u otra diferente. Ni siquiera los inocentes pudieron escapar del azote de la terrible plaga. La enfermedad tuvo su mayor repercusión en el imperio entre los años 251 y 266. Solo en la ciudad de Roma, miles de personas morían cada día. No disponían de los medicamentos adecuados, solo de algunas plantas. Las cebollas tienen un efecto antibiótico suave, pero ante las plagas, especialmente si eran víricas, no había defensa. Se podía estar sano y morir en cuestión de horas. Ni siquiera el emperador podía detener a este despiadado enemigo. Decio debió de angustiarse cuando vio que las cosas empeoraban. Habían realizado muchísimos sacrificios y la peste seguía azotando irremediablemente a la población. Había cadáveres en descomposición y extremidades por todas partes. Las ciudades estaban repletas de muertos. Los que seguían vivos estaban desesperados. No sabían qué sería de ellos ni del imperio, ni cuál era la causa de sus penalidades. Pero los cristianos tuvieron que enfrentarse a una injusticia más, pues los paganos les acusaron de ser los culpables de aquel castigo. Naturalmente, necesitaban encontrar culpables, y lo más fácil era acusar a los cristianos. Es muy posible que las persecuciones se intensificaran a causa de la peste. Los paganos confiaban en que la sangre de los cristianos apaciguaría a sus enfurecidos dioses. Los romanos decidieron volverse contra los ciudadanos que no seguían las tradiciones y literalmente los mataron uno tras otro. Los perseguían por todos los territorios del imperio y cuando los encontraban, los llevaban a juicio y los ejecutaban. Las persecuciones debilitaron muchas comunidades cristianas. Incluso la comunidad de Éfeso, en la moderna Turquía, fue testigo de esta violencia desproporcionada. Según relata el cronista del siglo XIII, Jacobo de Vorágine, cuando Decio llegó a Éfeso, ordenó a los cristianos que hicieran sacrificios. De lo contrario, serían condenados a muerte. Había siete cristianos que no querían obedecer, y Decio les impuso un cruel castigo. Está descrito en los manuscritos medievales cristianos y musulmanes. Decio los metió en una cueva y la selló con rocas. Los cristianos morían de hambre entre sus paredes por falta de alimentos. La leyenda cuenta que los siete mártires durmieron en la cueva durante 208 años para despertar cuando un emperador cristiano gobernaba en Roma. Muchos de los cristianos del imperio tuvieron que huir a lugares deshabitados. Hubo personas que intentaron escapar del martirio mediante la huida. Esa medida no estaba mal vista por la Iglesia, que nunca animó a sus fieles a que se convirtieran en mártires. Si querían conservar la vida para que la comunidad cristiana no pereciera, era lógico que trataran de escapar al campo. Pero en la zona de las fronteras, estos desafortunados fugitivos eran buscados y apresados por las tribus bárbaras. El ejército no podía ofrecer protección a todos los ciudadanos. Y cuando alguien abandonaba su comunidad, estaba expuesto a muchos más peligros. Por supuesto, no podían llamar y denunciar las agresiones. Supongo que los cristianos sufrieron mucho.
habían huido de la persecución y ahora corrían peligro en las fronteras. El cronista cristiano del siglo IV, Eusebio de Cesarea, relata la huida de un cristiano. Un hombre huyó a las montañas con su mujer y nunca regresó. Sus hermanos cristianos los buscaron, pero no los encontraron, ni a ellos ni a sus cadáveres. Muchos de los que huyeron fueron capturados por los bárbaros. El imperio parecía estar todavía más desorganizado que cuando Decio accedió al poder. Los dioses enfurecidos, la peste y los ataques de los bárbaros eran una grave amenaza para el futuro del mundo civilizado. Los soldados se desanimaban angustiados por la incertidumbre y los invasores seguían amenazando las fronteras de Roma. En el año 250 después de Cristo, los godos cruzaron de nuevo el Danubio e invadieron la provincia romana de Moesia. Los godos estaban dirigidos por un caudillo muy enérgico, Niva, que contaba con la lealtad de su tribu. Niva aseguraba su posición por medio de recompensas, ofreciendo a sus gentes la oportunidad de hacerse ricos. Al norte del Danubio, los bárbaros no habían encontrado muchas riquezas ni grandes ciudades que saquear. Pero en el sur estaban las ciudades romanas, una fuente casi ilimitada de cautivos, tesoros y moneda acuñada. Según relata el cronista Jordanes del siglo VI, el rey godo planeaba desposeer de sus riquezas al imperio. Niva dividió su ejército en dos mitades. Él permaneció en el Danubio con 70.000 hombres y envió al resto de sus guerreros a Moesia. Sabía que la ciudad no estaba bien protegida. En Moesia, los ciudadanos romanos no estaban prevenidos y fueron sorprendidos por el violento ataque de los godos. Las tribus bárbaras se dedicaron al saqueo y a la captura de esclavos. Y los romanos enseguida se dieron cuenta de que los invasores contaban con un ejército fuerte y organizado. Se llevaban todo lo que encontraban y destruían lo que no podían llevarse consigo. Además, los godos aprovecharon una gran ventaja. Disponían de un excelente sistema de carreteras a lo largo del Danubio. Estas conducían a las ciudades y los bárbaros pudieron saquearlas fácilmente y llevarse el botín al norte. Los godos estaban dentro de las fronteras imperiales. Las legiones debían darse prisa en detenerlos antes de que llegaran al corazón de Roma. El emperador Decio se preparó para la batalla. No quería correr riesgos y planeó cuidadosamente el ataque contra los godos. Su hijo mayor, Herennio, lo acompañaría a Moesia. Y el más joven, Hostiliano, se quedaría en Roma. Hostiliano era un niño y se quedó en Roma con su madre. La razón era obvia. Si en la capital se requería la presencia de una figura imperial, Hostiliano podía representar a su padre. Aquella era la única forma de asegurar la autoridad de Decio en todo el imperio. Si Decio y Herennio no sobrevivían a la batalla, todo el peso del imperio recaería en los hombros del joven Hostiliano. Decio y su hijo se dirigieron al este para enfrentarse a Niva y a los godos. Encontraron a los invasores en Nicópolis Adistrum, en la provincia de Moesia. En las afueras de Nicópolis, el rey Niva y sus guerreros se preparaban para sitiar la ciudad romana. Niva era un gran estratega. Pero sus objetivos eran simplemente atacar, saquear y retirarse. Y no tenía planes más ambiciosos para Roma. La capital del imperio no era más que otra ciudad en la que podría conseguir un valioso botín.
Decio y Herennio salieron al paso de los godos justo antes de que estos llegaran a Nicópolis. En los antiguos combates, los romanos y los bárbaros se veían cara a cara con su oponente. Estaban delante de la persona a la que trataban de matar. Las batallas no solían durar demasiado tiempo, pues los atacantes se fatigaban enseguida. Después del primer enfrentamiento, los combatientes acababan agotados. Jordanes, cronista del siglo VI, describió la derrota de Niva. Cuando Decio se acercaba, Niva, con un ejército todavía fuerte, se retiró a la región de los Balcanes, que no estaba lejos. Pero los godos no siguieron retrocediendo. Se quedaron en Filipópolis, una ciudad de Tracia. Los godos saquearon las tierras que rodeaban Filipópolis y raptaron a las mujeres romanas para venderlas como esclavas. Los godos estaban bien organizados. Su rey no llevaba al combate a un pequeño grupo, sino que dirigía un ejército relativamente grande de miles de guerreros. Eso los diferenciaba de anteriores invasores germánicos. La situación era comprometida para los romanos. Niva sitió Filipópolis y finalmente tomó la ciudad de una manera despiadada. De acuerdo con algunas fuentes, el rey godo mató a más de 100.000 personas. Pero Niva encontró un aliado inesperado dentro de las murallas de la ciudad. Se trataba de Tito Julio Prisco, un ambicioso gobernador romano que quería ser emperador. Niva engañó a Prisco mediante un falso pacto y el gobernador le permitió entrar en Filipópolis si le ayudaba con un enemigo común, el emperador Decio. Tanto Prisco como Niva querían deponer al emperador romano. Prisco pretendía hacerlo desde el interior y Niva en los territorios que rodeaban la ciudad. Prisco y Niva hicieron un trato que se incumplió. Prisco aseguró que su gente se rendiría si los godos le liberaban de aquellos que apoyaban a Decio. Y Niva los aceptó. Los dos jefes, el godo y el romano, sellaron el trato en una ceremonia. Prisco y Niva llevaron a cabo un sacrificio y ofrecieron libaciones a sus dioses. Con esta ceremonia demostraban que serían fieles al pacto y juraban ayudarse mutuamente. Los sacrificios y libaciones eran un modo de sacralizar su acuerdo. De esta manera, su fidelidad estaría garantizada por las deidades. Pero Niva mintió. Prisco no se dio cuenta del engaño. Los godos se apoderaron de todo lo que encontraron, bienes y cautivos, y se deshicieron del resto. El emperador Decio había conseguido que los godos retrocedieran, pero en el año 250, Niva engañó a un gobernador romano para que rindiera su ciudad. Aquello provocó un enfrentamiento con Decio y su ejército. Después de que los godos saquearan y abandonaran Filipópolis, el emperador Decio persiguió al rey Niva hasta Abritus, en la Moesia romana. En las afueras de Abritus, Decio, su hijo Herennio y el sacerdote de la legión utilizaron el único recurso que les quedaba para vencer: sus dioses paganos. Decio sabía que iba a ser la batalla más importante de su vida. Así que hizo todo lo posible por conseguir el favor de los dioses y realizó un sacrificio. Cuando el humo del altar subió a los cielos, nadie pudo dudar de que el emperador había hecho cuanto podía para ganar aquella batalla. La victoria de Roma estaba en manos de los dioses. El cronista del siglo VI, Jordanes, recuerda el lugar donde se celebró el sacrificio, en las afueras de la actual ciudad búlgara de Razgrad.
Se le conoce como el altar de Decio, porque allí realizó sacrificios a los dioses antes de la batalla. Si Decio quería devolver la estabilidad a Roma, debía obligar a los godos a cruzar el Danubio hacia el norte. En el año 251 d.C., el ejército de Decio se enfrentó a los godos en la batalla de Abritus. El terreno era húmedo y muy complicado para el ejército romano, que fue derrotado por los bárbaros. Supongo que Decio creía que iba a acabar con Niva. Pero en cambio Niva lo sorprendió, pues había guerreros ocultos en las marismas. Después le sobrepasó en las maniobras, pues luchaban en un campo de batalla al que no estaban acostumbrados los legionarios romanos. Los godos superaron muy pronto al ejército de Decio. El cronista del siglo VI, Jordanes, nos recuerda la gran derrota del emperador. En la batalla, los godos atravesaron a Herenio con una flecha que le produjo la muerte. Su hijo, Herenio Etrusco, fue alcanzado por una flecha y murió en el campo de batalla. Sin embargo, Decio no flaqueó en ningún momento. Por el contrario, dijo que no debían temer, que la pérdida de un soldado no disminuía la fuerza del imperio. Intentó no hundirse tras la pérdida de su hijo. Decio desmontó de su caballo y se dispuso a combatir. Pero esta vez, sus dioses no podrían salvarle. Según Zósimo, erudito bizantino del siglo VI, las armas de los bárbaros cayeron sobre Decio y su ejército, y ningún soldado pudo escapar vivo. Así acabó la vida del excelente emperador Decio. Decio fue el primer emperador de Roma que murió a manos de un ejército bárbaro. Los romanos se dieron cuenta de que el imperio estaba fuera de control. La muerte del emperador tuvo muchas consecuencias. Además, no se trataba de un emperador cualquiera. Decio fue uno de los dirigentes más capaces de Roma. Por primera vez en mucho tiempo, los romanos habían dejado de sentirse seguros frente a otros pueblos. Según algunas fuentes, nunca se encontró el cuerpo del emperador. Lactanio, cronista cristiano del siglo IV, describe el final de Decio. Quedó expuesto a las bestias y a las aves silvestres que lo devoraron. Un final apropiado para un enemigo de Dios. En Roma, la peste acabó con el último sucesor del emperador. Hostiliano, heredero de Decio, murió poco después que su padre. La muerte del emperador y de su hijo eran señal de que los romanos habían perdido el favor de los dioses. Los ciudadanos del imperio debían de estar angustiados, pues ya no sabrían cómo agradar a sus dioses. Con la muerte del emperador Decio y de sus dos hijos, la crisis empeoró aún más. Los bárbaros se levantaron en las Galias y siguieron atacando la frontera norte del imperio. Y por el este, los invasores se asentaron en suelo romano. La comunidad cristiana siguió creciendo a pesar de que se intensificaron las persecuciones. Decio también había fracasado en su intento de acabar con el cristianismo. En las décadas posteriores solo hubo otro intento de represión. Y a continuación, durante más de 40 años, la iglesia cristiana pudo prosperar en libertad. Más de un siglo después, en el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Una merecida recompensa por su fe y su valor, según Eusebio de Cesarea, cronista del siglo IV. Cualquiera que examine la historia comprobará que todos los que han actuado con paz y justicia han saboreado el dulce fruto del éxito.
El emperador Decio hizo que la religión dividiera al imperio y provocó una lucha interna entre los romanos. Aquel problema se sumó al de la peste y, sin un ejército unificado, las fronteras de Roma quedaron abiertas al mayor de sus enemigos, los bárbaros.